Damos la bienvenida a Stephen Ferry. Stephen Ferry estudió historia en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. A mediados de los 80 se dedicó al periodismo gráfico. Sus trabajos son de largo plazo con un enfoque en los derechos humanos. Sobre los 25 años de su carrera, ha realizado reportajes en decenas de países entre África, Europa y, sobre todo, América. Su labor ha sido reconocida por numerosos premios dentro del concurso World Press Forum y otros. Sus investigaciones a largo plazo han sido apoyadas con becas de la Open Society Foundation, la Magnum Foundation, Gary Imash, Human Rights Watch y otros. Su primer libro, I Am Rich, Potosí, fue publicado en 1999. Ap acaba de publicar Violentología, un manual del conflicto colombiano, un proyecto de reportería gráfica y memoria histórica de 12 años de preparación. Violentología fue declarado por la revista Arcadia como el mejor libro de fotografía publicado durante el 2012. Stephen es maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y de la International Center of Photography en New York. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Eh, muchas gracias y discúlpenme. Eh, tuve un contratiempo con un vuelo desde Cauca. Vine corriendo. Pero eh, estoy muy contento de estar acá. Eh, eh, Agradezco a, a Julien Petit que me, que me ha hecho la, la invitación, que me dio la oportunidad de, de reflexionar eh, sobre pues, que el significado de Henri Cartier-Bresson, por supuesto, eh, que como muchos fotógrafos fue una de mis primeras y de pronto la más importante influencia eh, desde niño. Y por ende, reflexionar sobre lo que yo hago como fotógrafo eh, y lo que estamos haciendo nosotros los fotógrafos eh, no ficción. Yo uso ese término no ficción porque me parece que ayuda a, a evitar un problema semántico que, que ocurre a veces cuando, cuando la gente trata de... Distinguir entre, digamos, reporteros gráficos o fotógrafos de prensa o fotógrafos documentales eh, o fotógrafos que hacen docu arte, como dicen hoy en día, art docu, algo así. Eh, yo considero que todo es una sola práctica. Eh, desde los periódicos y la inmediatez de cubrir noticias, eh, Hace los proyectos muy, muy largos, eh, por lo menos para mí, es, es una sola práctica. Eh, y dentro de esa práctica de la fotografía ficción ha, ha existido, creo que siempre, eh, una tensión en lo que se puede llamar arte y lo que se llama reportería o la colección de evidencias, por decirlo. En Nueva York yo, yo doy clases en, en el Centro Internacional de Fotografía. Ahí hay dos lados. Uno se llama General Studies, estudios generales, que es arte. Y el otro lado que es documental y reportería. Y curiosamente eh, no se entienden. Pues sí, pero también no. O sea, a veces eh, los de General Studies nos miran a nosotros como raro, como nosotros fuéramos solo unos mecánicos o unos robots sin imaginación. Y a veces los del lado de la reportería miran a los del arte como si fueran unos eh, personas que solo miran a su propio ombligo y, y, y hablan mucha paja. Y me parece extraño que, que el mundo está organizado así, pero, pero es un hecho. Eh, hay fotógrafos, eh, principalmente Henri Cartier-Bresson, por ejemplo, que transcienden esas categorías. Entonces, lo que me gustaría en, en estos minutos que tenemos acá es, es mirar sus fotografías y luego voy a mostrar unas fotografías mías eh, y tener presente este, esta cuestión. Eh, ¿Cuál es esa tensión o por qué hay una tensión en lo que se llama arte y lo que se llama reportería o fotografía documental o no, no ficción? Eh, hay una anécdota que voy a contar: que cuando Cartier Bresson y Robert Capa y David Chim y dos otros fundaron la Agencia Magnum, que creo que ustedes conocen, eh, la Agencia Magnum es como la agencia de referencia siempre ha sido en, en el mundo de la fotografía no ficción. Eh, es un, un colectivo de fotógrafos extraordinarios y fue fundado por, por ellos en el 1947, si no estoy mal, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con el propósito de que los fotógrafos podrían mantener su autoría y un control sobre su propio trabajo. Que no tendría que depender de las revistas, por ejemplo, sino que tendrían el, el control, que fue un propósito eh, político. Eh, hay una anécdota de que eh, Robert Capa vio una fotografía suya. Él era judío húngaro de, de origen. Robert Capa, por los que no, no conocen su nombre, es considerado el fotógrafo de guerra más, más importante de la historia, eh, él vio una fotografía suya utilizada en un periódico francés diciendo que los judíos iban a, a destruir la economía y como una serie de, de comentarios antisemitas y, y se sintió triste que su foto estaba mal usada de esa forma y que eso fue uno de los móviles por lo, por, por, por lo cual eh, formaron la agencia, tener un control, eso también es un propósito artístico. De todas formas, eh, fueron todos fotógrafos no ficción, pero la anécdota es que Capa dijo a Cartier-Bresson, eh, si usted va a tener una etiqueta, no lleve la etiqueta de surrealista, sino de reportero, porque si es surrealista, va a quedar en un cierto formalismo sin, sin trascendencia. Entonces, de ahí mismo se planteó un poco esa tensión entre arte y reportería. Esa es la cámara de Cartier Bresson que usaba por muchos años. Parte de su destreza o de su gran logro fue adoptar por primera vez una laica a, a, a documentar, que es una cámara pequeñita, una cámara ligera. Es, el visor es este, que es pequeñito. Es extraordinario que, que logró esas composiciones tan grandes con mirando por ese huequito tan pequeño. Esa es una de sus, sus pinturas porque él también fue pintor. Y quería mencionar este libro. Eh, puse el título a, a esta conferencia Zen y, y el momento decisivo eh, porque Cartier Bresson habló bastante de este libro que se llama Zen y el arte del ¿cómo se llama eso? arquero. Eh, arquería. Que incluso yo tomé muy pocas clases fotográficas, pero en una el, el, el profesor me dio ese libro, nos dio ese libro para leer. Es un libro muy extraordinario sobre cómo cuando los arqueros japoneses tradicionales disparan esa flecha, como que dejan que el ego no existe y entra en un estado de concentración tal que, que es casi como que fueron unidos con, con la flecha. Y Cartier-Bresson siempre quiso enfatizar que el estado mental en que él trabajaba era así, que lo que él buscaba era quitar el ego del camino, hacerse invisible y unirse tanto por medio de la concentración con la escena que que como, como todo pasara así casi automáticamente. Bueno, eso es un, un breve recuento de, de las fotografías de su época surrealista. Él fue muy influido por tanto los surrealistas escritos como Breton y otros, eh, como por los fotógrafos mexicanos surrealistas. Eh, su primera exposición fue compartida con Manuel Álvarez Bravo. Eso es una tradición que pasa también por el francés Brassai, eh, incluso eh, pasa por una serie de fotógrafos importantes eh, mexicanas hasta el día de hoy. Hay una fuerte tradición de surrealismo en, en la fotografía mexicana. Y Cartier-Bresson participó en ese movimiento artístico. Esa foto me parece intrigante porque es como si hubiese un, una persona y un espíritu, ¿no? Y eso es solo breve, para mencionarlo, es una fotografía que él tomó luego en su carrera, ya eh, trabajando en encargos para revistas tal como Life, eh, a través de la agencia Magnum. Entonces, esos fueron encargos como importantes, grandes, en ese entonces había muchísimo más recursos en, en las revistas que hoy en día, eh, y guardando las medidas, porque… O sea, es, es muy intimidante pensar en la carrera de uno frente a algo tan grande como Henry cartes pero me identifico porque yo trabajé eh, bajo encargos por muchísimos años. Lo que él decía frente a ese, esa idea de un encargo o una asignatura era siempre que está bien, uno tiene que financiar su, su carrera, pero no es un encargo, yo trabajo para mí. Uno tiene que trabajar siempre para uno mismo, y eso es otra vez esa, esa tensión, digamos, entre alma de artista y, y, y reportero, eh, y es una tensión que uno ve muchas veces entre nosotros trabajando para los medios. Es hasta qué punto uno puede cumplir con el encargo, con el medio que sea, eh, y a la vez expresarse, ¿cierto? Es muy difícil a veces, uno ve, por ejemplo, los periódicos acá, yo creo que El Espectador hace un mejor trabajo que, que muchos otros, pero muchas veces uno ve conociendo a los fotógrafos de mucho talento y desafortunadamente en las páginas no se ha reflejado esa, esa expresión individual eh, que, que ellos son capaces. Y André Cartier-Bresson tenía la potestad y la confianza para decir no yo yo acepto esos encargos pero yo trabajo para mí yo busco mis fotos entonces eso es una foto extraordinaria que está, se ha colgado en, en cientos de museos seguramente pero es, es un momento noticioso es, es cuando eh, los comunistas estaban entrando en Beijing y, y los habitantes estaban tratando de sacar sus pocos ahorros de los bancos antes de la llegada de los comunistas. Pero igual se ve esas características que, que definen su trabajo, que, que él definió como el momento decisivo, ¿cierto? Que es una atención tan, tan completa al momento, eh, que la foto puede cumplir las dos funciones, ¿no? La función de, de, de informar y, y la función de, digamos, de cerrarte. Si sí, esa es la palabra. Él mismo no quiso de, de definirse… Como artista, el hijo somos artesanos, que también me parece una distinción interesante. Para, para um, profundizar un poquito más en esta cuestión entre fotografía, que que unos llamaría arte, y la reportería. Cuando estuve preparando ese ese trabajo, biolotología, no sé si algunos conocen el libro. Um, en mis, mis primeras fotografías, los primeros años que trabajé acá en Colombia, estuve trabajando bajo encargos, pero siempre buscando fotos para mí y muy influido por esas tradiciones eh, que se ven en la agencia Magnum, sobre todo, eh, buscando ser autor de alguna forma. Me va a disculpar porque se ve súper raro así. Eh, pero el punto que quiero hacer es que las fotografías que yo buscaba en ese momento fueron fotos muy ambiguas. Me pareció muy eh, significativo el hecho que yo no pude entender el conflicto y que me escapaba, mi, mi, mi racionalidad no abarcaba. Eh, también por influencia de García Márquez y otros escritores estaba pensando en, en buscar un vocabulario fotográfico que sería enigmático, eh, que no daría eh, respuestas claras de las que se busca muchas veces en las revistas, sino más bien imágenes raras. Entonces sí, mi, mi, mi interés fue eh, fue buscar un vocabulario eh, personal mío, siguiendo esa, esa, esa idea, eh, eh, esa pauta que puso Henri Cartier-Bresson antes que nadie. Eh, y por esa razón, en el contexto de este libro, esas primeras fotografías las pongo sin pie de foto. No les acompaño por, por datos que podrían informar claramente de qué se trata de alguna forma flotan. Eh, no sé si alguno de ustedes han leído a, a Susan Sontag. Eh, pues de pronto se acuerdan que, que ella habló de que en el contexto periodístico las fotografías requieren pie de foto. Y ella dio un ejemplo eh, del congreso de los Estados Unidos cuando un congresista de derecha eh, mostró unos muertos, unos cadáveres en Nicaragua y dijo que esos son víctimas del gobierno sandinista. Ocurrió que fue al contrario, que fue víctimas de los que querían derrocar al, al gobierno sandinista. Pero su punto es que si no hay un contexto escrito, una fotografía puede estar abierta a, a toda interpretación. Eh, entonces, en ese sentido, con esas primeras fotos yo las quería mostrar así, eh, sin, sin pie de foto para que flotara. Y luego pasando a, a la parte que es realmente la documentación del conflicto. tuve la, la, la sensación, si yo, si yo seguía con ese concepto de las fotos ambiguas, no podría cumplir la función del reportero gráfico de informar. Y para hacer eso claro, la diferencia, yo puse los pies de fotos súper enfáticamente, o sea, como imponiéndolos casi y, y utilizando un vocabulario muy de prensa como referente. Las fotos que les, les voy a mostrar y la selección eh, que hice para este, este momento, eh, y agradezco otra vez la, como que la oportunidad de reflexionar un poco, son fotografías que de pronto no tienen definiciones muy, muy claras, son más bien ambiguas. Eh, no sé si llegan a ser surrealistas. O si algunos llegan a ser mágicos realistas. Eh, Muchas han sido tomadas en el río Magdalena. Eh, Muchas han sido tomadas en, 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 en relación a, a como yo he entendido la obra de, de García Márquez. Entonces voy narrando un poquito. Eh, y si tienen alguna pregunta, podemos, podemos hablar. Eh, esta imagen es de, de un libro que estamos haciendo ahora con mi hermana, que se llama La Batea, en el cual también estoy tratando de escapar un poquito los parámetros de, de la repertoria gráfica y, y buscar un lenguaje eh, que representa algo que, que es casi místico, muy físico en, en relación a, a la minería. Entonces, en este caso, por supuesto, es como el movimiento de la batería y, y así espiral. Este es un señor indígena que está practicando una, una forma de minería limpia. Es un pueblo cogi, se llama Chivilongui, en, en la Sierra Nevada de Santa Barta. He pasado mucho tiempo en la sierra eh, y otra vez es tratar de abandonar un poquito eh, esta racionalidad occidental que tengo implantada eh, y entender, pues sin pretender de, de, de entender una cultura tan profunda y tan diferente que la mía, pero una cosa que sí aprecié mucho y aprendí en esa experiencia es que la geometría en, en, en la cosmovisión o la filosofía, en la arquitectura, en, en muchos aspectos de la vida, vida, vida indígena se representa geométricamente. Eh, lo mismo con esta espiral, ¿no? Es, es, hay, hay un concepto del universo que se expresa con geometría. Y en este caso, eso depende mucho de, de este ángulo, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a ver, pero de esta mula, este ángulo para mí es muy importante porque repite la, la geometría de, de las casas. ¿no? Esta fotografía fue, y la anterior fueron tomadas también con Leica, con la misma cámara que, que usa Henri Cartier-Bresson, que esa cámara tiene unas características. Muy. Ah, mira, eso, gracias. Qué bien. También en la Sierra Nevada, también tomada con una laica. Eh, Enrique bresson habló de, de la laica y él lo cubrió con, con pintura negra para que fuera menos visible una camarita eh, ocurre que yo también y muchos fotógrafos que conozco ponemos cintas sobre las cosas en la cámara para que en parte por seguridad porque si alguien sabe que, que es una laica de pronto le interesa más robarla pero también es, es una forma de, de pasar menos ser menos obvio no más discreto eh, es una cámara muy ligerita y muy quieta y, pues yo, yo, yo viví en este pueblo un mes, o sea, la, la cercanía no dependía de la cámara. Eh, pero también yo me sentí muy, con esa cámara, muy, que yo no estaba, eh, que yo no fui tan intruso. En realidad este eh, pene es eh, rosado para que puedan para que pueden hacer los ajustes y uy. Bueno, esa foto es, es amarilla, no tan verde. Eh, verde va contra magenta en, en la rueda de colores, entonces el proyector es muy verde, entonces eso hace que no se vea el, lo rasado del pene. De Esto eh, es parte de una serie que, que fui tomando en un encargo eh, cuando García Márquez escribió eh, Vivir para contarla. Entonces, de alguna forma, quería o buscaba apoyarme en, en, en la ilusión óptica, por lo menos en tratar de representar lo que llaman mágico realismo. Eso fue un momento muy curioso. Eh, no solo pareció esta cabeza ahí, como si fuese un, un ponque a la venta, eh, pero el señor, que es su, su tiendita, él es mudo. Y entonces cuando uno entra, todo el mundo entra, no habla, nadie habla. Y era muy, muy interesante porque su espacio y todo el mundo respetaba ese espacio eh, sin hablar. Y, y me pareció muy, muy especial ahí. Aquí también siento, no sé si ven eso, puede ser una ilusión mía, pero siento como una ilusión óptica, como que aquí es el, la huella de la escoba, pero como si la escoba también estuviera en el aire y hay algo que juega un poquito con el ojo. Y esta foto fue tomada en, en Sucre-Sucre, ese es el, el otro pueblo que formó a García Márquez, que no es Arracataca, sino Sucre-Sucre, que no se habla mucho de Sucre-Sucre, pero eh, es donde ocurrió la crónica de una muerte enunciada. Y es un pueblo muy, muy nostálgico, muy macondiano, por decirlo. Eh, fue muy próspero, tenía una industria de panela. Y un cura decidió que se inundaba el, 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 el Mojana, y el cura decidió construir un dique, y eso arruinó todo, porque todo se inundó y, y se quedó en, en la ruina. Entonces, ese punto se llama la boca del cura, y, y así quedó. Antes tenía ópera, un aeropuerto, y ya viven solo de la nostalgia. Eso fue tomado acerca a Mompox. Mm. Wow, okay. los colores sí son son malas. disculpen um, si quieren también esas fotografías están en mi sitio web, muchos si, si quieren verlas como cómo son. Eh, pero eso fue otro ejemplo de pronto de, de esa tensión entre entre tener un encargo. Eh, eso fue para la revista Geo de Francia y estaban haciendo una nota en los pasos de García Márquez. Entonces fue gracias a esas asignaturas que, que pude financiar estos viajes y, y enterarme más en el cuento. Y con un, un encargo de esos, es una revista, no sé si ustedes conocen, pero es espléndida. Eh, una nota puede tener seis doble páginas, o sea, realmente hay un amplio espacio, como en esos tiempos cuando trabajaba García Presón García para, para Life. que privilegiaba la foto no como hoy en día eh, cuando apenas es una fotica así y con las letras encima este, y uno buscaba siempre en esos encargos la foto de apertura entonces cuando yo tomé esta que no se ve bien aquí con esos colores pero yo entendí que tenía la foto de apertura porque describió un poco el entorno porque había algo macondiano por ahí eh, también uno tiene idea de la economía, la, la humildad del lugar, y nos guía el ojo como para entrar en la nota, como que para que le sigamos. Entonces, cuando uno mira el trabajo de, de Cartier Bresson, hay muchas fotografías que uno puede entender que también funcionaron muy bien ya compaginadas en, en las revistas, no solo en, en galerías Los o museos. Esos colores son muy difíciles. Y con esa, con esa óptica o esa pauta que, que él puso, que uno está trabajando para uno mismo, eh, en, en mi experiencia, y hay, hay muchos fotógrafos eh, muy buenos que, que pueden relatar esto, creo, eh, uno va descubriendo ciertas cosas que le interesan, y eso ocurre en todas las fotos. Uno de ellos es, es bueno, si ustedes podrían ver esta foto como es, en los colores, es neón verde. Me encontré fascinado por el neón verde, que es un color muy, muy colombiano. Hay, hay muchísimo neón verde, una vez que uno abre el ojo, a ver ese color, es, es, y, y más aún en, en, en la costa, es un color bien chillón. Pero también me encontré, aunque, aunque suene muy cursi, que buscaba situaciones donde las parejas forman corazones, formalmente, entonces… No lo, no, lo vi, no lo tenía presente cuando tomé la foto, pero muchas veces yo veo esto en mis fotos que hay corazones por alguna razón. Eh, Súper sentimental, pero ¿qué hago? Otra vez con el tema de, de García Márquez. Fue otro trabajo, eh, una travesía por todo el río Magdalena. Y el escritor, un excelente reportero, Miguel Sturenberg, eh, él había escuchado de un ancianato en Mompox que se llama La Casa de los Sueños. Entonces él quería ir ahí solo por el nombre del lugar. Y. Pues tomando en cuenta ese concepto de casa de sueños, me, me gustó esta esta imagen. También en Monpox. Ups, ni vamos a ver esto, ni esto. Qué lástima. Eh, les explico esta foto. No se puede entender visualmente. Pero esa es una fogata en una casa indígena. Y esto aquí apareció misteriosamente en la película. Eh, eso fueron tomadas con, con di diapositiva, colocrom, 200. Y... Estuve trabajando para la revista National Geographic, y incluso los técnicos de la revista que han visto todo eh, no podían explicar qué pasó. Pero la teoría es que, que es una choza, ¿no? Y, y como, como la pared está tejida, y, y la luz de la luna debe haber pasado por esos huequitos y de alguna forma pegó la película sin que yo, sin que yo lo viera en el momento. Um, hice una serie sobre las corralejas um, como parte del trabajo sobre el conflicto um, y eso fue una experiencia muy, muy dolorosa, um, más para él que para mí, pero, um, pero me, me, yo tuve que cuestionarme mucho porque... Um, de alguna forma el trabajo fue una denuncia porque me parece una, una práctica muy cruel. Eh, y la estructura es muy... refleja mucho eh, la economía de, de Córdoba y Sucre, donde los asentados están sentados en el palco y unos manes eh, o borrachos o rebuscándose eh, por uno, unos billetes si arriesgan la vida para el deleite del, del público. Eh, pero tuve que enfrentarme mucho a mí mismo porque para que la nota tuviera éxito, digamos, para que fuera completo, alguien tendría que morir delante mío. Entonces, aunque no quisiera, estuve en la misma posición de esperar la muerte. Allá dicen que si no hay muerto no es corraleja. Y, y todo eso me pareció muy triste, muy deprimente, pero de alguna forma me, me implicaba. Como fotógrafo, y, y me parece que parte del trabajo nuestro eh, y algo que otra vez Henri Cartier-Bresson es, es, es muy maestro, porque él mismo reflexionó. Si ustedes ven las citas que están en la, en la exposición, eh, por ejemplo, que me parecen excelentes la, las citas que escogieron. Eh, si tienen una persona que realmente pensaba sobre su práctica. Y eso es, es bien importante. Y, y de pronto, más aún hoy en día, cuando hay tantas noticias falsas, tanta te tergiversación. Eh, ese mismo impulso que hizo que Capa y Bresón y otros formaron la agencia Magnum para tener un control sobre su trabajo eh, es muy importante. Y es algo que se está viendo actualmente en Colombia. Eh, hay colectivos, por primera vez últimamente, que se ha formado de, de fotógrafos. Hay, hay un diálogo muy, muy presente entre fotógrafos y entre los fotógrafos y el público, eh, que me parece muy positivo. Eh, y eso, incluso, es un diálogo ético donde uno se pregunta o, o nos preguntamos ¿qué, qué estamos haciendo, estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo mal. Eh, entonces quería mencionar eso porque me parece que este es un momento en, en la fotografía en Colombia muy muy chévere. Y, y parte de eso son exposiciones como, como la de Cartier Bresson y otros que han llegado eh, y ese tipo de experiencia que tenemos en este momento. Esas fotos dependen bastante del color para entenderlas. Otro corazón, y en relación a lo que. que que dije ahora con las corralejas. Eh, me interesa esta fotografía también porque me implica. O sea, yo estuve ahí eh, con un objetivo que fue eh, después de la supuesta desmovilización del bloque Catatumbo, de las sauce eh, Colegas de la opinión en Cúcuta me contaron que, que ellos siguen matando igual, parejo, como antes, que no ha cambiado nada. Entonces, como estuve trabajando en este proyecto en ese momento, yo fui para confirmar y ver. Y eso implicaba, eh, francamente, buscar muertos. Eh, es, es parte del trabajo periodístico, a veces es, un, es una parte que, que no siempre es cómodo eh, o es bastante incómodo. Eh, y, y le pone a uno a reflexionar. Entonces, ahí estoy yo esperando a que llegara la fiscalía para levantar el muerto, ese señor asesinado. Y la, la funeraria llegó antes, también esperando el levantamiento por la CTI. Y me ofrece un cigarrillo en ese momento, mientras estamos esperando. Pero me pareció que, que da una lectura interesante porque me me incluye en la escena. Otra vez muy difícil de ver por los colores. Eh, esa fue una fotografía tomada antes del proceso de paz y, y es el, la última foto en este libro. Y es una visión no tan optimista, porque esos tres manes me fueron bastante duros. Eso fue tomado en, en Saravena-Arauca, en pleno conflicto. Y esa ese paloma ahí tan, no sé, tan eh, incongruente. Y para ser sincero, quisiera saber hacer más fotografías como esta. Me gustaría que mi trabajo eh, llegara a ser más así. Y no sé si eso requiere quitarme ese chip periodístico o, o cuál es el proceso, pero es, es parte de ese pensamiento, ¿no? Eh, Eso fue otro encargo sobre... Básicamente fue una nota sencilla sobre, un, sobre el tapón de Darien y un excursionista, alguien que guía personas. Pero el trasfondo era como que es un lugar peligroso. Pero no había mucho tiempo para adentrar en la selva, y eso también es muy peligroso. Eso fue tomado en, cerca de Candí. Eh, pero eso fue para The New Yorker, que es un, una revista con una, una buena sensibilidad visual, tienen buenos editores. Y les pregunté: ¿Puedo trabajar mi blanco y negro? Y dijeron: Sí, precisamente que, que queríamos darte este, este trabajo por tu, por tu grano y porque yo, a mí me gusta trabajar eh, con una película con mucho grano. Me gustó mucho ese ambiente y, y, y de pronto también sirve cuando uno tiene que sugerir un ambiente siniestro, si realmente lo hay. Eh, y los buitres, ese es otro, cosa, otro tema que me encantaría trabajar. Los buitres me parecen extraordinarios. Esa foto fue tomada para la ONG Human Rights Watch en el contexto de un trabajo sobre personas bajo amenaza acá en Colombia. Ese es un grupo de jóvenes en Medellín que se llama la Red Juvenil, que son pacifistas, tratan de convencer a los demás jóvenes de no participar en el conflicto y, y por, por lo mismo han sufrido ataques y están amenazados a toda hora. Y esta película tiene una, una característica de las luces altas que se vuelan y, y me gusta. Me parece que es un artefacto. Eh, de pronto estoy, y tengo amigos, que no voy a nombrar, pero están acá, que, que me critican con el uso de esta película. Me dice, eso es poco periodístico. ¿Cómo así? El mundo no es tan, no tiene tanto grano. Eh, y estuve leyendo una, una cita de, de Cartier-Bresson que me pareció un buen argumento, que, que él decía que uno busca un equilibrio entre lo que uno tiene dentro y lo que el mundo tiene afuera, de alguna forma. Y si yo tengo ese grano adentro, pues me parece que puedo o si yo veo, si yo interpreto el miedo o la zozobra que siento, que es una zozobra que siento por razones objetivas, o sea, no es un invento mío, eh, desde el arte conceptual, digamos, es… Hay, hay reportería ahí, o sea, esa zozobra no es casual, pero si lo que me nace es, es expresar esos obras de esta forma, me, me parece legítimo. Lo que no es legítimo en nuestra práctica es usar, por ejemplo, Photoshop para introducir o sacar elementos. Eso no se puede hacer. Eh, ni armar escenas. Yo no estoy permitido, y me parece correcto. Yo no puedo decirle a ella, ay por favor, juegue a malabares para la foto. No. Eso es un pecado para nosotros. Eh, muchas veces en el mundo del arte eso hace que, que parece que, que somos muy, muy limitados y, y puede ser. Y yo respeto muchísimo. Eh, o sea, el arte es para reinventarse para cosas, es para imaginar el mundo, es para crear totalmente. Dentro de la fotografía no ficción, no podemos decirle a ella por favor juegue a Malabares, porque eso sería una intervención demasiado fuerte en, en lo que es real y eso quita confianza de parte del lector en que lo que estamos relatando realmente es. Ese es un lugar en Cali donde durante el gobierno de Rojas Pinilla eh, se explotaron cinco camiones eh, cargados de dinamita, que eso arrasó como ocho manzanas de la ciudad de Cali, lo cual eh, fue una noticia tapada por el gobierno que tenía control de los medios. Entonces con señal Colombia eh, volvemos y indicamos en los archivos para entender qué pasó. Y otra vez es como este, esta luz. O sea, quería representar la sensación que esto había pasado aquí, de alguna forma. Y por eso la, la escogencia de, de esa técnica también. Aparte que simplemente me gusta. Eh, lo mismo, otro encargo eh, en Cuba sobre periodistas clandestinos. Eso fue hace mucho tiempo, eh, antes de estas aperturas más recientes. Y en ese momento es cuando empecé a usar esta película. Eh, es un, es un T-Max 3200 de Kodak, que ya quitaron del, del mercado. Estoy bastante triste con eso. Eh, revelado en un revelador que se llama Rodenol, que es un revelador eh, increíble, es, da un grano muy grande pero muy nítido a la vez. Y, y me encanta esa textura. Pero entonces, antes de ir en ese encargo, yo hice muchas pruebas con un amigo laboratorio de distintas películas y reveladores y tal, porque quería, yo pensaba, wow es un, una nota sobre periodistas, no van a estar haciendo nada. De pronto entrevistan, o sacan un cuaderno, pero, pero lo que necesito es ambiente. Y como La Habana es así, no sé, quería esa textura que me pareció que reflejara eh, su situación. Desde la misma serie, ¿no? Aquí hay unas fotografías que, que tomé en Bogotá. Eh, yo he vivido acá unos 15 años y sufrí la, los estragos de los Nuli, como todos, eh, las obras que nunca se completaron, todo eso, entonces, pues, eso no fue encargo, eso fue mi propio eh, desquite. Eh, yo, yo fui saliendo, buscando... Como, como yo sentí frente a, a ver la ciudad así. Y de nuevo me pareció apropiado usar esta película con, con este revelador. Además eso me pareció como una, como una vaca con patía arriba, algo extraño. Esto no es mi película, eso este es contaminación. No mentiras. Mi, mi papá es poeta, eh, estoy muy, muy orgulloso de él, es, es muy buen poeta, y escribió un libro de poesía que se llama Bewilderment en inglés, que creo que se traduce a extrañeza, quizás, o perple entre perplejidad y extrañeza, algo así. Y me pidió esta fotografía para, para, para su libro. A la portada, y estuve muy contento con eso. Eh, pero otra vez me, me gustaría hacer más imágenes así, que de pronto no tienen ningún propósito periodístico en absoluto. O de, o de pronto sí. Eh, pero hay algo visualmente que, que me intriga. Eh, como los pantalones parecen como si fuesen más, más dedos todavía. Hay tantos dedos ahí que es como, como extraño. Sí, señor. ¿Pero o simplemente fotos sueltas? Por ahí? Eh, este debe ser la primera en, en, este, en todo esto. Yo cargo con una cámara, donde vaya. Eh, eso puede ser la primera que tomé porque sí, en, o sea, tomo muchas fotos porque sí, pero en las que he mostrado hasta ahora es la primera que es totalmente desatada de, de un propósito informativo. Incluso estas, de, fue un proyecto mío, nadie me pagó, nadie compró las fotos, nada, las expuse, pero eh, igual ligeramente había un propósito, había un tema, ¿no? This is Buenaventura. Me gustó mucho dormir en esa cama. Y esta última foto es, es otra vez de, del libro La batea. Eh, ese es Mercurio en el centro de, de una batea. Eh, pero me parece la luna. Y eh, en, ese, en ese trabajo también que va a salir en septiembre, eh, también buscando un balance entre informar. El tema es la minería ancestral y, y los conflictos y, y retos y, eh, acerca de la minería en Colombia, de oro. Eh, pero las fotos en sí que me interesan más de pronto son las que se desprenden de, de una lógica periodística, de alguna forma sin desprenderse totalmente. Y me parece que... Eh, pensando en, en Henri Cartier-Bresson, eh, leyendo lo que él escribió, mirando una que otra vez cómo él trabajó, eh, la influencia que él tenía, la forma que él llegó desde el arte y llevó esto a, a la fotografía no ficción, es, es lo que me permite a mí, en, en guardando las medidas, ¿no? modestamente pero lo que me permite a mí y muchos otros fotógrafos hoy en día eh, que estamos trabajando la no ficción pero que estamos buscando lenguajes que son, son más amplios y, y ese man puso esa, esa pauta hace eh, más de 50 años 60 años y ese es, es eh, a mí entender una gran parte de su legado eh, de hacer entender que no hay una diferencia absoluta entre el arte y, y la reportería, sino que hay una confluencia y una tensión creativa que, que se puede explorar. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, pues me gustaría saber, haciendo un libro violentología, eh, un poco más de esas historias, como la de Saravena, me parece que ¿Cómo, ¿Cómo vivió usted la, la violencia? Más allá de, eh, de ser espectador, digamos, de esas corralejas, de, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia de hacer un libro de violentología desde, pues desde la fotografía y la experiencia de la violencia? Pues la, la respuesta no es, no es simple, pero… Eh... Yo siempre tuve muy, muy presente de que eh, el dolor que yo sentí o la tristeza no era nada en comparado con, con las personas que, que han sufrido en carne propia el conflicto. Así que para mí era eh, era triste, muy triste en muchos momentos, ¿no? Y, y deja una carga de tristeza. Pero como digo eso Apenas es, es un, una pequeña aproximación de lo que las personas sienten eh, cuando esas cosas pasan a, a su familia. Eh, y también tengo muy presente que siendo extranjero fue muy relativamente fácil para mí, no fácil, pero fue mucho menos difícil para mí cubrir que para muchos de mis colegas colombianos. Eh, porque los grupos armados saben dónde viven sus familias. No, no tienen cómo irse si es necesario. Por un lado. Y también los grupos armados tenían cierto respeto para la prensa internacional, que, que no la tiene a, a la prensa colombiana. Eh, buenas tardes. Yo quiero preguntar cómo es trabajar en medio de un contexto de tanto dolor. Digo yo, ¿en qué momento empieza uno como reportero, como fotógrafo a sentir que invade, quizá esos esos espacios, esos momentos, eh, por estar haciendo lo que es el trabajo de uno, la reportería o quizás intentando capturar ese mensaje? ¿En qué momento uno empieza de pronto a transgredir? O cómo hace uno para no Precisamente transgredir eh, a las personas que están viviendo esos momentos. Sí, eh, no, es muy buena la pregunta. Eh, ese, ese aspecto es tan importante, ¿no? Eh, y, y no es difícil cometer errores eh, o, o sin, sin querer llegar a, a, a presionarle a gente o. Y, o ser un intruso en un momento íntimo de dolor entonces uno tiene que tener muy muy presente la importancia de de no dejar que el afán o, o, o lo que uno piensa que es la importancia de, del trabajo eh, se imponga sobre sobre los demás entonces excepto con fotografías de, de de personas que, que fueron capturadas, las fotos eh, de personas que habían sido en un contexto judicial, que cometieron grandes crímenes, donde les tomé fotos sin, sin pedirles permiso. Eh, de ahí me refiero a Jorge Corenta, por ejemplo, y otros. Eh, todas las fotografías en este libro fueron tomadas después de, de pedir permiso. Así, de sencillo. Eh, y de tratar de ser transparente. Yo, yo soy tal y yo vengo con tal motivo y esto es lo que, mi propósito y, y, y pido su autorización. Eh, a veces esa conversación debe ocurrir después de un rato. Eh, eh, a veces es importante, en parte, para que ellos tengan tiempo, considerar bien la, la propuesta y no decir no en a primera instancia, pero también es importante pues, sentarse y hablar bien, eh, tratar de, no, de organizarse de tal forma que uno no está tan afanado de que no hay tiempo. Y luego eso le da la oportunidad de las personas realmente tomar una, una decisión si, que sí o que no. Eh, ya que mencionó a Susan Sontag, ella en su libro se rehúsa a, a, de sobre fotografía a poner ninguna fotografía porque le da miedo como la proliferación de las imágenes, pero hoy en día pues cada uno de nosotros con nuestro celular puede ser un reportero, un fotógrafo, entonces un poco ¿cuál cree usted que es el rol del fotógrafo profesional en esta como en este contexto electrónico tecnológico en donde cualquier puede ser fotógrafo y en esta proliferación casi que infinita y vertiginosa de imágenes en instagram o el mismo de guardian que invita a los a los lectores a poner sus fotos como reporteros entonces cómo cree usted que es el rol del, del fotógrafo profesional en este contexto tan vertiginoso de imágenes? Eh, pues el rol del, del fotógrafo profesional en este contexto es, es el desempleo y <laughs> eh. Es en serio, es, es muchísimo más difícil ganarse la vida eh, en esta profesión que antes. Eh, eso no quiere decir que está mal lo que está pasando. Me parece bien que haya tantas imágenes, o sea, no en sí no veo problema. Eh, no me parece bien cuando. Los medios, por ejemplo, se apropian de fotografías gratis del público bajo la lema del periodista ciudadano, porque, eh, con todo respeto, pero es como si alguien este, está, tiene un infarto en la calle, no se llama un médico ciudadano, se llama un médico que está formado para, para hacer eso. Y lo mismo en el periodismo, hay un montón de cosas que, que uno debe conocer o por la práctica o por los estudios o como sea, pero que no es algo que se puede hacer así. Eh, ocurre, por ejemplo, momentos importantes cuando los ciudadanos graben algo y, y eso es esencial y, y bien. Pero ese discurso del periodista ciudadano me parece errado, ¿cierto? Eh, Instagram eh, para mí es una herramienta maravillosa, me parece un, un gran invento y ha hecho que muchos fotógrafos incluyéndome a mí eh, eh, crecimos porque tenemos otro, podemos publicar directamente al público e incluso ha generado trabajo para, para ciertos y eh, está, muy, está muy bien eso. Bueno, iguala. Eh, eh, hay algo que, que noté y es que no, no sé hasta qué punto estás trabajando o definitivamente no con di formatos digitales. Y pues en este, como complementando un poco la, la pregunta de él, cómo, cómo puedes competir eh, con esa instantaneidad que, que piden los medios, de que una noticia se tiene que publicar de inmediato. Y pues obviamente tú tienes que hacer un proceso de revelado y, y viajar a una locación y bueno, o sea, hay unos tiempos importantes. Eh, yo, pues, siento que tú tienes es una visión y que los, los, los medios te buscan es a ti para que tú cuentes la historia. Y eso es, eh, digamos, que una parte de cómo creo que compites con eso. Pero, pero cómo, ¿cómo lograr de verdad sobrevivir con, 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 para mí, alguna magia espectacular en ese trabajo en este momento en reportería? Sí, sí. Um... Pues yo siempre trabajaba más para revistas que, que para diarios y, y aún menos para agencias ¿no? que tienen que, que transmitir en, en el momento. Respeto mucho los que hacen eso y lo hacen bien, eh, pero no, no, no trato de competir en ese ámbito. ¿cierto? Eh, como yo me, me encuentro cada vez más en proyectos largos es, es buscar becas o en el caso del libro que mencioné La Batea, eh, hicimos un Kickstarter y, y pedimos dinero del público directamente como una preventa del libro y eso eh, financió el libro. Pero sí, es, es difícil, eso sí. Tenemos espacio para una última pregunta. Yo tengo una duda sobre el punto de intervención cuando se está haciendo eh, fotografía como reportaje. Si, digamos, el código ético, por ejemplo, en intervenciones en salud, es que se le debe pedir como un consentimiento informado, que es casi lo que usted estaba diciendo, preguntarles a ellos y, e informarles sobre el, cuál era el objeto de lo que usted estaba haciendo. Pero también hay mucha evidencia que demuestra eh, que eso finalmente crea un sesgo en el comportamiento. Cuando uno establece, por ejemplo, un estudio cualitativo y uno de prime, en primerazo les dice, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer tal cosa, cambia un poco las respuestas que uno hace. Entonces, ¿cómo, cómo liberar ese sesgo sin comprometer la ética de, de, del periodista y, y de la integridad de las personas que van a ser fotografiadas? Sí. Eh, pues. Eh, Pensando, primero quiero decir que no fui completamente honesto, porque sí hay, por ejemplo, unas fotografías en la calle donde no, no, no perdí permiso, solo para aclarar eso. Eh, entiendo la pregunta, es buena. Eh, yo creo que eso es parte de la, de la jugada, ¿no? Eh, tener permiso y luego de alguna forma desaparecer, estar ahí, pero... Y a veces yo les digo a las personas, no me paren más bola, o sea, olvídense de yo. Y, y sobre todo cuando las, las personas están en una actividad importante o están concentrados, sí se olvidan de uno. Y incluso uno puede trabajar muy cerca, eh, muy cerca a la gente sin que se dé cuenta prácticamente. Una vez que han decidido, bueno, este, esta persona no es un problema o, o, eh, uno trata de, de, de respirar lento, de, de ser calmado, centrado, eh, pensar cuál es la dinámica del grupo para no. ¿Cierto? Hay, hay, hay muchísimas cosas donde sentarse o pararse, o todo eso influye en, en poder pasar un poco desapercibido. Eh, es algo que decían siempre de Henry Carter-Berson, que era increíble para eso que el tipo era como, como un fantasma, que, que, que no estaba, que me parece que es parte de esa, ese concepto budista que él manejaba, ¿no? De, de, de no querer, proyect, no querer proyectarse, ¿no? O sea, sino estar muy quieto ahí dentro. Sí. Eh, antes de que se vayan, dos cosas que quería decir, por si alguien se interesa, es, yo tengo este libro a la venta, eh, y en 60 mil, por si les interesa, y lo otro es que tenemos un lugar, entre otros fotógrafos, en, en la Macarena, en la Quinta con 26, eh, que se llama Ojo Rojo, Fábrica Visual. Eh, ahí tenemos charlas gratis, eh, y esta noche vamos a tener una charla de Juan Cristóbal Cobo, un muy buen fotógrafo colombiano, que está exponiendo su trabajo en Ojo Rojo, por si quieren pasar. Eh, es en Facebook, ojo rojo, fábrica visual, pueden ver las actividades que tenemos. Y muchas gracias. Nuevamente agradecemos a Stephen por su conferencia y agradecemos a ustedes por asistir a esta charla. Eh, los invitamos a visitar la exposición Enrique Cartier Bresson, fotógrafo, en el tercer piso de este Museo de Arte y a estar atentos de toda la programación cultural que tenemos programada para ustedes. Muchas gracias.